Vengo al casting, ¿y tú? Yo también. Ah, oye, ¿sabes dónde es? Allá, en el edificio de allá. Me citaron a las 2:30. Oye, a mí a las 3. ¿Y te preguntan de qué se trata? ¿Que hay que hacer algo? Mira, se supone que es de... Están hablando. Ah, sí, permíteme. Ahí. Bueno. Ah, doña Chela, ¿cómo está? Yo muy bien, muchas gracias. Híjole, no puedo, hoy tengo un compromiso. No, tampoco, doña Chela, no conozco a nadie. Es que no voy a ver que uno recomienda a las personas y quedan mal y no. Exacto. Muy bien, doña Chela, sí me dio gusto saludarla. Ah, y salúdeme a don Cheto, por favor. Sí, ándele. ¿Qué onda? ¿Era chamba o una llamada para la cantina? Por aquello de la Chela, el Cheto. No, es una señora a la que le ha gustado muchísimo mi chamba y siempre me pide que repita. Ay, muy chingón para hacerle las chambas a la señora. Mira, no solamente a la señora, también a sus hijos. ¿A sus hijos? Oye, no manches, estás bien pinche enfermo, me cae. Ay, mira, no te proyectes, mi Charlie. No te proyectas. Soy payaso de fiestas infantiles. ¿Ya viste quién es el puerco? Ah, bueno, no sabía que le hacías a la payasada. No, pues es que la neta está bien cabrón como actor, amigo. O sea, hay que comer. Sí, no, está bien canijo. Pero de la chingada, yo llevo 8 castings y ninguno me han llamado. No, cállate, nada. Mira, yo estoy en las mismas, llevo 5 o 6 castings y exactamente lo mismo. Bueno, ¿no el otro día me querían contratar de drag queen y toda la cosa? ¡Drag queen! Oye, ¿qué pasó? ¿Qué hay de cierto que en este casting van a pagar las fotos? Ay, ¿qué va, mi Charlie? ¿Tú crees que van a pagarme con esta cara o con este cuerpo que tengo? Ay, ¿qué? ¿Yo muy Brad Pitt o qué? No mames. Tienes razón, si estás muy pinche, ¿eh? Ah, ya. Además, ¿sabes qué? Ya no sabe una hora, hay tantas cosas. Ya ves la belleza tan singular de la Yalitza. Bueno. ¿Eh? Oye, y no me digas que el pinche Haitovich está muy guapo. Bueno, si van a tomar como referencia la cara de Haitovich, yo soy un Adonis, un rorro. Hay que decir. Pero vamos, si no ya. Vámonos, güey. Gracias. ¿Este güey estuvo? ¿Cómo te fue, güey? ¿Están muy mamones o qué? Pues el tipo es medio acá, ¿no? Pero la chamba está tranquila. Sí. Puse mi mejor jeta y no me pagaron ni madres. Ay, bueno, es que también mírate la jeta, güey. Ya, tú. Son puros cuentos. Me salieron con la frase de siempre de nosotros te llamamos. Pues ya sabes que así son, ¿para qué te quejas, güey? Bueno, sí. ¿Y al final qué fue lo que tuviste que hacer o qué? Unas fotos y frases publicitarias para un juguito de esos vitaminas. O no sé qué pedo, pero está papa, ¿eh? Ay, pues mira, para cómo está la cosa, güey, con que me quede con una sola foto me doy por bien servido. Sí. Ya no tengo ni para ponerle 20 baros al celular, güey. Pues sí. Pedro, Tomás. Ay, nos vemos, ¿eh? No, espérame, ¿sabes qué? No te vayas. Echamos una charla cuando salgamos, ¿no? Órale, va. Pero no te vayas, güey, aguántame. No, pues espero, no te tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Antoine y soy tu entrevistador, ¿ok? A ver, déjame ver. Tu nombre es Pedro, pero ¿te dicen Piro? No, es Piro. Es Pipo. Pipo, ajá. Pipo, ah, claro, Pipo. Oye, qué apodo tan raro, ¿eh? No es apodo, es mi nombre artístico. Ándale, pues, Pipo. ¿Cómo quieres que te diga, Pedro o Pipo? Es igual. No es igual. Yo necesito dirigirme a una persona, no a un personaje, ¿ok? Está bien, Pipo. A ver, don Pipo, y dígame, ¿se puede saber usted a qué se dedica? Payaso. ¿Cómo me dijiste? Soy payaso de fiestas. ¿Payaso de fiestas? ¡Mira qué bien! Pero nosotros no estamos solicitando payasitos de crucero y mucho menos de fiestas. Nosotros estamos buscando actores. ¿Escuchaste bien? ¡Actores! Entonces, no sé qué haces aquí. Bueno. Mira, he hecho muchísimas obras de teatro. Ah, sí. ¿Comerciales? ¡Los que me digas! Sí, y como gran actor que soy, pues he terminado de representar a un payaso porque le hace falta el trabajo, ¿sabes? Pero es un suplicio, mi Toño, porque mira, los niños te jalan el traje, te quitan el maquillaje, te empiezan a... A ver, Pedrito, no quiero saber tus aventurillas, yo necesito saber tu experiencia actoral, mi rey. ¿Su rey? Chale. Soy egresado de la Escuela Nacional de Arte. Allí yo conocí unas pollotas grandotas. Nos vas conociendo y termina siendo unos pollitos. O sea, ¿cómo me explico? Como muy... Muy delicados, muy... O sea, putos, pues. A ver, amiguito. Esto es un casting para actores, ¿escuchaste? Ajá. Para actores. Esto no es un lavadero, ¿ok? Además, yo no necesito saber de tus andanzas con esas pollas. Digo, o pollitas, o como les quieras llamar, ¿de acuerdo? Te voy a exigir mucho más respeto para la comunidad gay. Que así como los ves, hay muchos que son más sensibles que cualquier actorcito. ¿Y tú eres así de sensible de manera natural o nada más tienes la
pinta. Ay, no, mi rey, chécate nomás. Chaleco Giorgio Armani, calzado Ferragamo. Mira, traigo más encima de lo que tú pudieras ganar en más de 10 años como payasito, ¿eh? ¿Cómo la ves? A este güey le gusta el bolillo remojado. Méndigo mariposón. Si sigue con estas joterías, me cae que yo me largo. No, pues sí, ya vi que eres muy sensible, Toño. Pues mira, mira, mira. Yo saco la mermeleta. Pantalón Calvin clavo. Zapatos de pitón agarrás. Es de una culebra que a ustedes los sensibles pues les gusta mucho, ¿verdad? ¡Mira la cara de cumbia King! ¡No me hagas enojar ahorita mismo, te saco de aquí! Ya, está bien, no te sulfures, hombre. Ya, tranquilo, tranquilo. Déjame los de estos asuntos. Mira, quiero presentarte. Este es el jugo que vamos a lanzar, ¿de acuerdo? Mira, tómalo, pruébalo, siéntelo, gózalo. Por cada foto que te tomemos tomándote el juguito, te voy a pagar 200 pesos. ¿Te parece bien? Pues mira, con que me des 3 juguitos, ya estoy hecho toda la semana, ¿eh? Tómalo, ándale, siéntelo. Oye, está rico. ¿Verdad que sí? Mira, ahí tengo un vinito para que lo combines. Sabe delicioso. ¿Un vino? Sí, 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 no sabes, te va a encantar. Oye, pero ¿sabes qué? Ajá. Dejémonos de todo esto. Ha llegado la hora de probar. No. Pues, ¿qué pasó, mi Toño? Yo no le hago el caldo con las albóndigas. Ay, chiquito, brincos dieras, no, hombre. Las pruebas que te vamos a hacer son de edición y de cámara, ¿te quedó claro? Mira, este es el spot de radio, ¿eh? Ajá. Así es que esta es la frase que necesito que digas. A ver, pruébale. Jugui rico, 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 rico. No, pero hazlo como un actor de verdad, como lo dirías, mira, así. Jugui rico, 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 rico. ¿Ah, sí? Uh-huh. A ver. Jugui rico. Rico, rico, rico. Y, pero mira, te necesitas así como más cachondo, como más hot, si me entiendes, ¿verdad? Una última, por favor, a ver. A ver. ¿Más cachondo? Más cachondo. Ok. Jugui rico. Rico, rico, rico. Sí, mira, mejor después nos vemos, ¿eh? Después nos vemos y después te aviso. Pero ahora ha llegado el momento de I want to see your style, baby. Puta, creo que ya se colgó este cara. Me estás pidiendo cosas indecorosas y mi religión me lo prohíbe, Toño. Ay, sí, qué frase tan mamona, ¿verdad? Sí. Pero es que tenía que decirla, me encantó. No, a lo que me refiero es que ahora quiero ver tu estilo, baby. Ah, es que eso del francés no se me da. Ay, sí, no se te da eso ni muchas cosas más, ¿verdad? Pero y una última cosa más. No me vuelvas a decir Toño, ¿eh? Que no soy de tu colonia, cabrón. Me llamo Antoine, ¿ok? Ahora vamos a tomarte unas fotos. Son por allá. Ándale, párate, corre. Okay. Sí, ándale, sí, corre. Sí. ¿Y este me lo puedo llevar? Ándale, es más, llévate otro. Ándale, te lo llevas a tu familia. Sí, ya todo. Charlie, qué surprise. ¿Cómo estás? Ay, por fin te animaste a la degustación de Voice. ¿Qué pasó? Yo todavía no le llego a eso, ¿eh? Entonces, ¿qué haces aquí? Vine al casting del jugo. ¿Al de Jugui Rico? Creo que así se llama, ¿por? Ay, baby, y yo pensando que ya bateabas en nuestro club. Ese juguito es un juguito exclusivo para nosotras. ¿Para nosotras? No te entiendo. Para nosotras, los chicos y chicas open mind. Para gays, pues. Ah, chinga, ¿para gays? Uh-huh. Es un jugo, ¿no? Sí, baby, es un jugo muy rico, pero es un jugo que tiene truquito. ¿Comprendes? ¿Truquito? Uh-huh. ¿Qué no es un jugo con vitaminas? Vitaminotas, Rey, vitaminotas. Ah, pues sí. Mira, tiene extracto de caña machorra y néctar de patita de camello. Oye, ¿qué tal funciona? De maravilla, mi rey. Te templa el comal y te despierta el oso feroz. ¿Te pasas? Es un afrodisíaco maravilloso. No me digas. Deberías de probarlo, ¿vieras qué bueno es? No, gracias, gracias, yo paso. Pedrito, te vas a cagar. Con razón vi muy raro al tipo que entrevista. ¿Quién es Pedro, mi rey? Mi amigo, están entrevistando, creyendo que es un casting para actores. Déjale aviso, mano. ¡Ay, déjalo! ¿Quién quita? Ya le dieron el papel, digo. No. Pues el tipo que me entrevistó se ve muy machín, ¿eh? ¿Antoine Machín? Sí, es la reina madre de la oficina. Ah, ya no te preocupes.
La Toña no muerde, nomás chupa. ¿Ah? Oye, ¿y está guapo tu amigo Pedrito? Pues no contestó, ¿eh? Para mí que ya lo convenció. ¿Ah? Ya lo convenció. La Toña es bien chorera. Ay, pero no te preocupes, no te preocupes. No pasa de un masajito y de ese no se muere nadie, mi amor. Bueno, yo ya me voy porque tengo que ir a la gym. Ándale, pues. Chao, Charlie. Adiós, guapa. ¡Pobre Pedro! Se me hace que ya lo convencieron. Chinga, mejor me voy. No me vayan a querer dar una copita a ese jugo y me compensan a mí, ¿no? ¡Mi madre! ¿Qué onda, mi Charlie? ¿Cómo estás? Bien, güey. Óyeme, cabrón. Te dije que me esperaras afuera del casting y te largaste, güey. ¿Por qué no te quedaste? Pues te colgaste, cabrón. Tenía otro compromiso. Oye, pero cuéntame. Pues mira, se puso medio intenso el casting, güey. Este tal Antoine me salió del bando de los suavecitos y ya sabes cómo me cagan. Pero bueno, al final de cuentas la tal Toña no está en mala onda. Me pagó unas fotitos y... Pues tienes razón, mi Charlie. Al final de cuentas, los feos estamos de moda. ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Cómo vas con los castings? Más o menos, hoy tengo dos. Ojalá me vaya mejor que ayer porque está de la fregada. ¿Pero qué onda? ¿Una chela? Pues mira, la neta sí me gustaría, cabrón, pero estoy bastante crudo, güey. Me invitó unas copas después de eso y al rato tengo cosas que hacer. ¿Qué te parece si mejor nos vamos para comer? Vale, pues dale, bye. Órale. Lo noto muy tranquilito este. Chejotito. Se me hace que lo convencieron. Listo, ahí estuvo, vámonos. No, 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 espérame, espérame, espérame. ¿Qué? No mames, güey, ¿qué es esto? Pues está bien, es chamba, ya salió para el pomo. Oye, por cierto, ¿qué pasó con aquel Antonio, el de las fotos, el Toño, te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar, güey? Si es la árbitra de la Liga Juvenil. ¿Cómo que la árbitra? ¿Por qué la árbitra? Ay, pues que no ves que se siente muy mujer, pero tiene el pito colgando. Ay. No, pues sí. Ah, mira, y hablando del árbitra de Roma, aquí la que se asoma, espérame. Hola, flaco, ¿cómo estás? ¿Cómo que quién habla? Pues la Toña. Sí, mi Toña, ¿cómo estás? Oye, nada más te hablo para decirte, tus fotos quedaron maravillosas, ¿ya las viste? ¿En dónde? ¿Cómo que en dónde? En la revista, tontito, quedaron divine, o sea, divinas. ¿Qué revista o qué? Ay, pues, ¿cuál va a ser? La revista Arcoiris. Ay, ya ves por tomar tanto. Ahorita mismo te voy a mandar el link para que las veas, te van a encantar. Oye, por cierto, necesito que vengas a la office, para celebrar, porque te tengo un contrato que se te van a caer las pantaletas. ¿Sabes qué? Las checo y ahorita te marco. Ay, órale, pues, chao, cuídatelo. Este muchacho. Ay, qué fino es él. ¿Qué pasó? ¿Conoces la revista Arcoiris? Sí, claro que sí, pues es una revista para... ¿Torcidita? Sí. No mames, no mames. Sí, ¿por qué? No, ¿qué pasó? Déjame ver qué pasó con este güey. No mames, no mames. ¿Ya viste, güey? ¡No mames! Ha ha ha!